buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vemos que este equipo, el Jimmy, me acaba de llegar al taller. La falla que presenta es, no sé si se logra visualizar, que tiene lo que es una parte oscura y la otra bien como tiene que estar, ¿verdad? Este es un televisor bastante grande. Ya cuando uno hace así estos videos, tiene que ir cortándolo por parte porque es un televisor de 65 pulgadas. El modelo del equipo es un 65H 6030, como vuelvo y le digo, 65H 6030, es un televisor de la marca LG. Si se logra apreciar, no sé si se logra apreciar, que aquí se ve muy bien, pero de este lado se ve totalmente negro. Entonces ahora, para resolver lo que es esa avería, verdad, y si eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te quedes hasta el resto del video, y si te gusta el video, manita arriba para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Entonces, vamos a destapar el equipo. Cuando ya el equipo esté destapado, entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación del equipo. Y ahí vemos que tenemos lo que es el equipo totalmente destapado. Entonces aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación, tarjeta digital, los parlantes de ambos lados, lo que es la parte de la TECON, y lo que es la parte de el remocón y el módulo wifi que está de este lado. Entonces, vamos a proceder nuevamente con conectarlo lo que es a la toma de corriente. Vamos a conectarlo de acá y lo conectamos de acá para verificar bien lo que es la avería nuevamente. Entonces lo subimos muy despacio, como ya le dije que este televisor es bastante grande porque es de 65 pulgadas. Tú sabes que cuando es un televisor así tan grande es un poco incómodo a la vez de aliviar. Entonces hay que hacer el video por sesiones, por parte, porque como ahora mismo nada más estoy yo solo, lo que pasa es que ya uno sabe cómo lo repara, ¿verdad? Entonces lo baja muy despacio. Entonces, lo que les quiero decir, ya cuando es así, por más que quieran, lo que tenemos que verificar son las partes de los LED. ¿Por qué son los LED? Porque este televisor está compuesto con dos secciones de LED. Por ejemplo, parte izquierda y parte derecha. Tiene dos secciones. Entonces, si se logra apreciar, la parte izquierda, cuando el equipo está apagado, acotado, ¿verdad? Esta es la parte izquierda porque el equipo está apagado. Casi siempre en estos modelos, esta es la sección que más se daña. Siempre uno suele con cambiar las dos tiras de LED. ¿Por qué? Porque si en caso de cambiamos esta y no cambiamos esta, es posible que esta en algún tiempo predeterminado también suele ser que pueda fallar. No es siempre, pero muchas veces se daña a veces antes del año, a un par de meses, como puede durar 2 meses también, etcétera. Entonces siempre es mejor cambiar a las dos. Ya uno sabe que las dos tiras vienen nuevas, uno se las cambia a las dos y ya sabe que si en caso de se dañan, pero ya cuando tenga 3 o 4 años con el equipo reparado, y ahí sí la reparación es bien. Entonces, como ya le expliqué, este equipo hay que desarmarlo por completo. Ya cuando lleguemos lo que es a la parte de los LED, porque como les dije, hay que estar desarmando el equipo por sesiones y cortando el video porque es bastante grande. Cuando va lleno a la parte de los LED, vamos a verificar cómo es que viene. Y ahí vemos que tenemos lo que es el equipo totalmente desarmado. Esto vamos a verificar con conectar lo que es a la toma de corriente, a verificar si este, porque en algunos modelos, cuando uno le quita la pantalla, no prende el equipo. O sea, enciende, pero no vas a prender los LED. Vamos a verificar en esta ocasión. Vamos a conectarlo. Si en esta ocasión es, porque, como les dije, mira, ahí no prendieron ninguno. Ahí el equipo está conectado y fácilmente está prendido, pero no, el equipo no enciende totalmente. No le manda el voltaje lo que es la parte de los LED, porque no está destetando lo que es la pantalla. Eso quiere decir que no es un problema del equipo. Entonces, ¿cómo podemos verificar? Vamos a conectarlo de acá. Lo que conectamos de acá. Y vamos a verificar para que usted vea. En esta ocasión, como el equipo está a boca arriba, creo que esta es la que está buena y esta es la que está dañada. Vamos a verificar. Vamos a verificar esta. Mira, ahí me está diciendo
un aproximado de voltaje de cuánto hay, de 32, pero están bajando. Y mira este que está acá. Vamos a verificar este. Esta creo que es la que está prendiendo. Mira, esta es la sección que está prendiendo. Ahí tiene ciento y pico. Esta es la sección que está prendiendo. Como le dije, vamos a desconectarlo de acá. Esta es la sección que está prendiendo. Esta es la sección que está prendiendo cuando la pantalla no está conectada. El equipo no enciende. Usted sabe. Porque está detectando un error. Y él lo que hace es que se protege. Y el equipo no enciende. Porque pues dirá, no tengo la pantalla encendida. ¿Para qué voy a encender los LED? Entonces, vamos a verificar los LED. Los LED que vamos a reemplazar. Para que lo vea. Vamos a desmontarlo. Y a verificar. Esto lo mandan de LG Panamá. Como les dije, como son de 65. Así vienen los LED. Vamos a verificar cómo vienen. Estas son las cintas que vienen para pegarlo. Y vamos a sacarlo. Esta es una. Y esta es la otra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a quitar los dos LED que tenemos, este que prende y este que está averiado. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a quitar y vamos a poner los nuevos LED. En esa parte lo que vamos a hacer es que vamos a adelantar. Y ahí vemos que ya le hemos quitado lo que es la dos tiras de LED. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a montar esta muy despacio. Con su respectivo aislante. Ok, ¿no? Y esta es la otra. Lo que vamos a hacer, como ya les dije, le expliqué en el video. Tú sabes que aunque uno la ponga, no van a prender. Porque este equipo no enciende si uno le pone, cuando uno le pone la pantalla, que el equipo enciende, van a encender todos los LED. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner lo que es el respectivo pegamento que trae. Vamos a ponerlo, lo vamos a adelantar, después lo vamos a probar con el respectivo medidor de LED para que vean que están funcionando todo correctamente. Y después, cuando vaya al más, que le pongamos la pantalla y entonces verifiquemos. Pero lo vamos a ir adelantando por paso, porque como le dije, se lleva su proceso, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo ahora. Y ahí vemos que ya le hemos puesto lo que es la parte de los LED. Lo que vamos a hacer ahora para probar que todos los LED estén bien. Los LED están nuevos, por eso no los probé antes de, pero vamos a conectarlo y vamos a prenderlo por secciones. Vamos a prender este lado. Del otro lado parece. De este lado. Ahí vemos que ya prendió una sección.
Este está aprendiendo. Ahí vemos que ya aprendió esta sección. Ahora vamos a verificar la otra. Como les dije, cuando pongamos la pantalla, es que vamos a verificar que todo esté bien. Entonces vamos a verificar del otro lado. Mira, esta sección también está encendiendo. Entonces ya verificamos que las dos secciones están bien. Entonces vamos a armar y seguir con el proceso. Cuando ya está el equipo armado, como les dije, porque como voy a armar y se toma bastante tiempo, lo voy a ir cortando. Y como les dije, ahí vemos que ya le hemos puesto lo que es la parte de la pantalla. Mira ahora cómo el equipo enciende. Para que ustedes vean. Vamos a conectarlo nuevamente. Nada más le hago yo poner lo que es la parte de la pantalla y mira ahí cómo el equipo enciende. Por eso le dije que hay que tener cuenta mayormente con estos modelos. Que hay veces cuando tú le pones el OLED, a veces tú puedes pensar que la tarjeta, que bueno, pues la tarjeta se dañó o algo. No, es que el equipo no enciende si no detecta la pantalla. Pero ya ahí vemos que el equipo subió, no tiene ningún tipo de problema. Vemos que ya la pantalla está bien. No hay ninguna dificultad por parte, o quiere decir que está bien. En esta ocasión tenemos, vamos con éxito todavía, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a terminar para culminar lo que es el video. Entonces proseguimos cuando ya le hemos puesto lo que es la parte de metal, la tapa, todo. Entonces seguimos con el último, ¿verdad? Y como les dije, aquí vemos que ya esta es ya la terminación del video. Aquí ya está el equipo totalmente reparado. No sé si logras apreciar, la pantalla en esta ocasión no tuvimos ningún tipo de problema con desmontarla y volverla a montar otra vez en su respectivo lugar. No tiene ninguna raya por parte, ahí la reparación fue un poco lenta, pero lo importante es que sea exitosa porque es un equipo bastante grande. Pues nada, no lo voy a cansar. Vemos que ya la reparación fue exitosa, como les dije. Si te gustó el video y eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te suscribas. Manita arriba si te gustó el video. Cualquier cosa me puedes comentar por Instagram, por Facebook o por donde más te guste. También verifica la opción de unirse, que tengo unos planes bastante buenos. Pues nada, hasta un próximo video. Chao, chao.